Thank you.
salida va a ser. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Queridas hermanas, queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el principio de la Cuaresma, con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, hoy nos reunimos para iniciar, unidos con toda la Iglesia, la celebración del misterio pascual, es decir, de la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, que era su ciudad. Por eso, recordando con toda fe y devoción esta entrada salvadora, sigamos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos con Él su resurrección y su vida. Levanten sus palmas para hacer la bendición. Dios Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que quienes acompañamos jubilosos a Cristo Rey podamos llegar por Él a la Jerusalén del cielo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Para que despierten, para que despierten. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús y los suyos iban de camino a Jerusalén, al llegar a Betfagé y a Betania, cerca del Monte de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar encontrarán amarrado un burro que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien les pregunta por qué lo hacen, contéstenle: el Señor lo necesita y lo devolverá pronto. Fueron y encontraron el burro en la calle, atado junto a una puerta, y lo desamarraron. Algunos de los que allí estaban les preguntaron: ¿por qué sueltan el burro? Ellos les contestaron lo que había dicho Jesús, y ya nadie los molestó. Llevaron el burro y le echaron encima los mantos, y Jesús montó en él. Muchos extendían sus mantos en el camino y otros lo tapizaban con ramas cortadas en el campo. Los que iban delante de Jesús y los que lo seguían iban gritando:
Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino que llega, el reino de nuestro Padre David, Hosanna en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, imitando a la multitud que aclamaba al Señor, avancemos en paz, cantando con alegría. Dios Todopoderoso y Eterno,
que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he puesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido, por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Contaré tu fama
clama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fiel es el Señor, alábenlo, linaje de Jacob, glorifícalo, témanle, linaje de Israel. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo y tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Gloria. Señor. Faltaban dos días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando una manera de apresar a Jesús a traición y darle muerte, pero decían: no durante las fiestas, porque el pueblo podría amotinarse. Estando Jesús sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, en Betania, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el frasco y derramó el perfume en la cabeza
de Jesús. Algunos comentaron indignados. ¿A qué viene este derroche de perfume? Podría haberse vendido por más de 300 denarios para dárselos a los pobres. Y criticaban a la mujer, pero Jesús replicó: déjenla, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo está bien, porque a los pobres los tendrán siempre con ustedes y pueden socorrerlos cuando quieran, pero a mí no me tendrán siempre. Ella ha hecho lo que podía. Se adelantó a embalsamar mi cuerpo para la sepultura. Yo les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se recordará también en su honor lo que ella ha hecho conmigo. Judas Iscariote, uno de los doce, se presentó a los sumos sacerdotes para entregarles a Jesús. Al oírlo, se alegraron y le prometieron dinero. Y él andaba buscando una buena ocasión para entregarlo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el cordero pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo y díganle al dueño de la casa de donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárenos allí la cena. Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, llegó Jesús con los doce. Estando a la mesa cenando, les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes, uno que está comiendo conmigo, me va a entregar. Ellos, consternados, empezaron a preguntarle uno tras otro: ¿soy yo? Él respondió: uno de los doce, alguien que moja su pan en el mismo plato que yo. El Hijo del Hombre va a morir como está escrito, pero hay del que va a entregar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Mientras cenaban, Jesús tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se las dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derramará por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos y Jesús les dijo: todos ustedes se van a escandalizar por mi causa, como está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré por delante de ustedes a Galilea. Pedro replicó: aunque todos se escandalicen, yo no. Jesús le contestó: yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante dos veces, tú me negarás tres. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y los demás decían lo mismo. Fueron luego a un huerto llamado Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras hago oración. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan. Empezó a sentir terror y angustia y les dijo: tengo el alma llena de una tristeza mortal. Quédense aquí velando.
se adelantó un poco, se postró en tierra y pedía que, si era posible, se alejara de él aquella hora. Decía: Padre, tú lo puedes todo. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió a donde estaban los discípulos y al encontrarlos dormidos, dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No has podido velar ni una hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se retiró y se puso a orar, repitiendo las mismas palabras. Volvió y otra vez los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Por eso no sabían qué contestarle. Él les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Basta, ha llegado la hora. Miren que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ya está cerca el traidor. Todavía estaba hablando cuando se presentó Judas, uno de los doce, y con él gente con espadas y palos, enviada por los sacerdotes, los escribas y los ancianos. El traidor les había dado una contraseña, diciéndoles: Al que yo bese, ese es, deténgalo y llévenselo bien sujeto. Llegó, se acercó y le dijo: Maestro. Y lo besó. Ellos le echaron mano y lo apresaron. Pero uno de los presentes desvainó la espada y de un golpe le cortó la oreja a un criado del sumo sacerdote. Jesús tomó la palabra y les dijo: ¿Salieron ustedes a apresarme con espadas y palos como si se tratara de un bandido? Todos los días he estado entre ustedes enseñando en el templo y no me han apresado, pero así tenía que ser para que se cumplieran las escrituras. Todos lo abandonaron y huyeron. Lo iban siguiendo un muchacho envuelto nada más con una sábana y lo detuvieron. Pero él soltó la sábana y se le escapó desnudo. Condujeron a Jesús a casa del sumo sacerdote y se reunieron todos los pontífices, los escribas y los ancianos. Pedro lo fue siguiendo de lejos hasta el interior del patio del sumo sacerdote y se sentó con los criados cerca de la lumbre para calentarse. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban una ocasión contra Jesús para condenarlo a muerte y no la encontraban, pues aunque muchos presentaban falsas acusaciones contra él, los testimonios no concordaban. Hubo unos que se pusieron de pie y dijeron: Nosotros lo hemos oído decir. Yo destruiré este templo edificado por hombres y en tres días lo construiré otro, no edificado por hombres. Pero ni aún en esto concordaban su testimonio. Entonces el sumo sacerdote se puso de pie y le preguntó a Jesús: ¿No tienes nada que responder a todas esas acusaciones? Pero él no le respondió nada. El sumo sacerdote le volvió a preguntar: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús contestó: Sí lo soy. Y un día verán cómo el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y cómo viene entre las nubes del cielo. El sumo sacerdote se rasgó las vestiduras exclamando: ¿Qué falta hace ya más testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Y todos lo declararon reo de muerte.
Algunos se pusieron a escupirle y tapándole la cara lo abofeteaban y le decían: adivina quién fue. Los criados también le daban de bofetadas. Mientras tanto, Pedro estaba abajo en el patio. Llegó una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró fijamente y le dijo: Tú también andabas con Jesús Nazareno. Él lo negó diciendo: ni sé ni entiendo lo que quieren decir. Salió afuera hacia el zaguán y un gallo cantó. La criada, al verlo, se puso de nuevo a decir a los presentes: Ese es uno de ellos. Pero él lo volvió a negar. Al poco rato, también los presentes dijeron a Pedro: Claro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Pero él se puso a echar maldiciones y a jurar: no conozco a ese hombre del que hablan. Enseguida cantó el gallo por segunda vez. Pedro se acordó entonces de las palabras que le había dicho Jesús: antes de que el gallo cante dos veces, tú me habrás negado tres. Y rompió a llorar. Luego que amaneció, se reunieron los sumos sacerdotes con los ancianos, los escribas y el Sanedrín en pleno. Para deliberar, ataron a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Este les preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Él respondió: sí lo soy. Los sumos sacerdotes lo acusaban de muchas cosas. Pilato le preguntó de nuevo: ¿no contestas nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Jesús ya no le contestó nada, de modo que Pilato estaba muy extrañado. Durante la fiesta de Pascua, Pilato solía soltar al preso que ellos pidieran. Estaban entonces en la cárcel un tal Barrabás con los revoltosos que habían cometido un homicidio en un motín. Vino la gente y empezó a pedir el indulto de costumbre. Pilato les dijo: ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque sabía que los sumos sacerdotes se lo habían entregado por envidia. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente para que pidieran la libertad de Barrabás. Pilato les volvió a preguntar: ¿y qué voy a hacer con el que llaman rey de los judíos? Ellos gritaron: ¡crucifícalo! Pilato les dijo: pues, ¿quién mal ha hecho? Ellos gritaron más fuerte: ¡crucifícalo! Pilato, queriendo dar gusto a la multitud, le soltó a Barrabás y a Jesús. Después de mandarlo a azotar, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y reunieron a todo el batallón. Lo vistieron con un manto de color púrpura. Le pusieron una corona de espinas que había trenzado y comenzaron a burlarse de él, dirigiéndole este saludo: ¡viva el rey de los judíos! Le golpeaban la cabeza con una caña, le escupían y doblando las rodillas, se postraban ante él. Terminadas las burlas, le quitaron aquel manto de color púrpura, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarlo. Entonces forzaron a cargar la cruz a un individuo que pasaba por ahí de regreso del campo, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, y llevaron a Jesús al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Le ofrecieron vino con mirra, pero él no lo aceptó.
Lo crucificaron y se repartieron sus ropas, echando suerte para ver qué le tocaba a cada uno. Era media mañana cuando lo crucificaron. En el letrero de la acusación estaba escrita: el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Los que pasaban por ahí lo injuriaban, meneando la cabeza y gritándole: anda tú, que destruías el templo y lo reconstruirías en tres días. Sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Los sumos sacerdotes se burlaban también de él y le decían: ha salvado a otros, pero a sí mismo no se puede salvar. Que el Mesías, el rey de Israel, baje ahora de la cruz para que lo veamos y creamos. Hasta los que estaban crucificados con él también lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda aquella tierra se quedó en tinieblas hasta las 3 de la tarde. Y a las 3, Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lema sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: miren, está llamando Elías. Uno corrió a empapar una esponja en vinagre, la sujetó a un carrizo y se le acercó para que bebiera, diciendo: vamos a ver si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El oficial romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: de veras, este hombre era hijo de Dios. Había también ahí unas mujeres que estaban mirando todo desde lejos, entre ellas María Magdalena, María, la madre de Santiago, el menor, y de José, y Salomé, que cuando Jesús estaba en Galilea, lo seguía para atenderlo, y además de ellas, otras muchas que habían venido con él a Jerusalén. Como era el día de la preparación, vísperas del sábado, vino José de Arimatea, miembro del distinguido del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios.
se presentó con valor ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que hubiera muerto y, llamando al oficial, le preguntó si hacía mucho tiempo que había muerto. Informado por el oficial, concedió el cadáver a José. Este compró una sábana, bajó el cadáver, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en una roca y tapó con una piedra la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, la madre de José, se fijaron en dónde lo habían, en dónde lo ponían. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El día de ayer, el Espíritu Santo tuvo una gran manifestación en el Seminario de Vida en el Espíritu, y al inicio del Evangelio nos habla de ese nardo que esta mujer ungió a Cristo. Ayer tuvimos esa gracia de poder oler ese aroma de Tierra Santa, ¿verdad?, con ese mismo nardo. Y siempre hemos meditado en este Evangelio, ya casi lo sabemos de memoria. Por eso hoy quiero invitarles a que meditemos que cuando un miembro de la familia sufre, cuando un miembro de la familia está enfermo, toda la familia sufre con él, ¿verdad que sí? Porque muchas veces meditamos siempre en el sufrimiento de Cristo, y claro, ese es el principal. Pero hay veces que nos olvidamos que detrás de él, que la familia de él sufrió el calvario igual que él, como nosotros, como familia. ¿A poco no? Uno sufre cuando sufre un miembro de nuestra familia. Por eso les invito que esta Semana Santa que iniciamos precisamente este día, empecemos a meditar como Pedro, que no fue por cobardía que negó a Jesús. Porque yo sé que aquí hay muchos valientes, muchas valientes que tienen el valor de seguir a Cristo, como decía Pedro, hasta la muerte si es necesario. Pero muchas veces, por no entender lo que Dios nos pide, le fallamos, como le pasó a Pedro. Porque ya ven que Pedro no es cobarde, él quiso defenderlo con la espada, él fue capaz de meterse hasta el palacio donde lo tenían encerrado, pero no entendía, por eso lo negó tres veces. Pero como les digo, yo lo que quiero es que meditemos como papás, como mamás, sabemos lo que es el sufrimiento de un hijo, por ejemplo. Porque miren, hay personas ahí en el Evangelio que hay veces que no las tomamos en cuenta en el Calvario y que están allí al pie de la cruz, como dicen. En primer lugar, miren, como papás, como mamás, ¿a poco no es cierto cuando uno de nuestros hijos sufre? ¿Verdad que uno quisiera ocupar el lugar de ese hijo, de esa hija? ¿Verdad que sí, papás, mamás? Con gusto uno lo haría, ¿sí o no? Ahora imagínense, nosotros que no tenemos ese poder para hacerlo, a veces nos sentimos tan impotentes ante el dolor, ante el sufrimiento. Y Dios Padre, imagínense, Él que ama con todo su corazón a Jesús. Cuando Cristo en el huerto de Getsemaní le dice: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. ¿Cómo se sentiría Dios? Él teniendo todo el poder para que Cristo no sufriera. Yo me imagino en esta escena que el Padre siempre le decía a Jesús: Hijo, ¿qué sería de todos mis hijos y mis hijas si tú fallas en tu misión? Por eso, qué importante es meditar en la familia. ¿Cuál es tu misión, papá? ¿Cuál es tu misión, mamá? No fallemos. ¿Qué sería de tus hijos, de tus hijas, si tú como padre, como mamá fallas? Por eso Jesús siempre nos muestra el camino. Cuando estamos sufriendo, cuando estamos que no entendemos el dolor, tenemos que decir lo que Él le dijo al Padre: Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que tenemos que decir. Y miren, el Padre, hay otro momento que me imagino qué triste se sentiría Dios. Lo acabamos de escuchar en el Evangelio. Está Cristo en la cruz,
está muriendo. Y todavía ahí le grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántas veces nos sentimos así, verdad que sí? Toda la familia nos da la espalda. Toda la familia cuando los necesitamos están, ¿qué? Dormidos. No les interesa, porque ven que el problema que estamos sufriendo no es mucho. Eso no es nada. En vez de estar allí para apoyarnos, se duermen como los apóstoles. Cristo estaba sufriendo la pasión y sus mejores amigos. Porque siempre se lleva a sus mejores amigos, están dormidos. ¿Cuántas veces nos sentimos así, verdad, hermanos y hermanas? Como padres buscamos la ayuda para nuestros hijos y parece que nadie nos quiere ayudar, nadie nos entiende. Allí es cuando tenemos que acudir a Dios. Ahí es cuando tenemos que estar bien conscientes de que no entendemos, como aquel hombre que tenía a su niñita muriendo de calentura, ¿verdad? Y le canta al Señor y le dice, Señor, yo no entiendo mi dolor, pero confío y creo que esto es parte de tu plan de amor. Allí es como tenemos que decirle, ¿verdad? O como María, miren, yo en esta película de la Pasión de Cristo, siempre, como ya hemos meditado todos los días en la Pasión de Cristo, cuando veía cómo lo maltrataban, cómo lo flagelaban, todo ese sufrimiento del Señor, duele verlo, ¿verdad? Pero uno como ya, tal vez como ya lo ha meditado tanto, ya no lo siente. Y me aguantaba las de San Pedro, ¿verdad? Pero sí se dieron cuenta que María Santísima, y especialmente ustedes, mamá, saben que uno sufre más, es más fuerte el dolor que uno siente cuando un hijo sufre que cuando uno mismo sufre, ¿verdad que sí? Imagínense, María estuvo desde el primer golpe que le dieron a Cristo, ella estuvo sufriendo, una espada atravesó el corazón de esa señora al ver a su hijo sufrir por cada uno de nosotros. Por cargar nuestras culpas, como decía la primera lectura, por convertirse en nuestro Salvador, Él tuvo que cargar ese peso. Pero no solo, María que estaba ahí a su lado, ella sufría cada golpe. ¿Se recuerdan cuando limpió la sangre de Cristo donde lo flagelaron? ¡Qué sufrimiento más grande para María! Estar limpiando la sangre de su Hijo amado. Pero todavía aparte, ahí todavía me aguanté. ¿Saben dónde sí ya no me aguanté? Las de San Pedro. Cuando ya Cristo está muriendo en la cruz y María se acerca y le dice, hijo de mi corazón, dice, carne de mi carne, sangre de mi sangre. ¿Cómo pasó esto, mi hijo? Le da un beso en los pies y le dice, hijo, déjame morir contigo. Miren, qué sufrimiento de mamá. Ese es el mismo sufrimiento que María siente cuando tú, hermano, te quieres dar por vencido. Cuando tú, hermana, te quieres dar por vencida y quieres alejarte de su Hijo amado. María sufre, igual como sufrió cuando Cristo estaba pagando nuestro precio. Por eso hoy más que nunca meditemos en esa sangre de Cristo que se sigue derramando. No dejó de derramarse en la cruz, no. Porque en todos los mártires, en todas las mártires de nuestra iglesia, esa misma sangre preciosa de Cristo se sigue derramando para que todos nosotros nos purifiquemos, para que todos nosotros estemos aquí. Por eso, papá, mamá, hoy más que nunca tu misión es importante, es indispensable estar mostrando ese amor de Cristo a todos aquellos que ya no quieren aceptar su amor, a todos nuestros hijos, nuestros jóvenes que a veces tienen que venir obligados, como ayer, muchos de ellos venían obligados a estar allí y vivir ese retiro porque faltaron clases. Benditas clases que faltaron porque ayer tuvieron la gracia de poder experimentar ese amor de Dios. No dejen que se desaparezca de su mente, de su corazón, ese sacrificio tan inmenso que no solamente hizo Cristo, sino que toda la familia lo hizo y lo sigue haciendo por ti y por mí.
El credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Ofrezcamos a Dios nuestra oración. Oremos por la Iglesia, por nosotros, para que nuestra celebración del Triduo Pascual renueve y expanda la fe de todas aquellas personas que Jesús vino a salvar. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por el pueblo de la Tierra Santa, para que la paz y la benevolencia que anhelan entre todas las tradiciones de fe, entre todas las culturas, lleguen a realizarse. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por nuestra comunidad, para que reconozcamos a Cristo en el rostro de nuestros hermanos que cargan las cruces del hombre, del cambio de climático y la pobreza, y que ayudemos a aliviar esas cargas. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por los donadores de la parroquia, ministerios, familias, niños y niñas, por los ancianos y quienes no tienen trabajo. Que el Señor vea por cada una de sus necesidades. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por el descanso eterno de Frank Hernández Sr. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. También rogamos por nuestras intenciones y las intenciones de más de 108 familias que celebran con nosotros esta misa, para que podamos vivir en esta Semana Santa el amor de Dios en su plenitud. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por las vocaciones. Jesús, Salvador nuestro, tu sagrado corazón sintió compasión cuando mirabas a la muchedumbre y veías que eran como ovejas sin pastor. Sabemos que la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Por eso te pedimos, dueño de la cosecha, que envíes más trabajadores. Abre mi corazón y los corazones de mis hermanos y hermanas a tu voluntad. Concédenos abundantes vocaciones gozosas que estén abiertas a crecer en santidad y devoción y a entregarse a tu pueblo en la diócesis de Austin como monjas, religiosas, monjes, hermanos, frailes, diáconos permanentes y sacerdotes. Que nadie del rebaño que ganaste con el precio de tu sangre se quede sin un pastor que lo guíe. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a tomar un momento para preparar nuestras ofrendas. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor que se hizo presente en nuestras vidas a través de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al caminar hacia tu altar para depositar nuestras ofrendas, te pedimos que tomes el fruto de nuestro trabajo y también nuestra oración, que es el fruto de nuestra fe. Recíbelas por Jesucristo nuestro Señor. Alcanzar la vida.
bendice, Padre Celestial, y acepta esas ofrendas de tu Iglesia Santa que hoy han traído con sacrificio y con devoción. Y a cada persona que hoy se ha acercado con un corazón contrito, regálale la bendición de tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor. Hermanas y hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que la pasión de tu unigénito, Señor nuestro Señor Jesucristo, nos traiga tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibimos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Jesús, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores. Fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo cantando. Santo, santo, santo. Santo es el Señor, Dios del universo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, llamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, llamamos tu Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignas y dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Joe y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestras hermanas y hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu bondad. Recíbeles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, compartamos un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas las invitadas, dichosos los invitados a la cena del Señor. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. Si hoy no puede recibir la Sagrada Comunión, diga esta oración conmigo. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Tú que nos has alimentado con esa Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de su resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una vez al mes pedimos a la comunidad una ofrenda especial para cubrir, ayudarles a las personas más pobres de la parroquia en sus necesidades. Si usted quiere y desea y puede ayudar, por favor hágalo ahora. Lo puede hacer hoy mismo o también lo puede hacer en línea. Puede ser en Venmo o en otros canales que tenemos en la parroquia. Muchas gracias por la ayuda extra y por su cariño por las personas que están en más necesidad en estos momentos. Quisiéramos también darle la bienvenida a las personas que están visitando. Si usted no es de San José, póngase de pie, por favor, porque le queremos dar la bienvenida a todos los que nos allá arriba y algunos. Y aquí también un aplauso para todos los que están visitando. ¿Eh? Un aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Este fin de semana en el boletín aparecen unos nombres de estudiantes de educación religiosa que hasta este momento tienen asistencia perfecta. Así que si para todos los niños y niñas jóvenes que sus nombres están ahí, un aplauso muy grande para todas estas criaturas. ¿Eh? Ya saben que el próximo mes vamos a tener una conferencia de mujeres que va a tratar el tema de la Eucaristía, que es un año muy importante para nosotros, para en este año hablar de la Eucaristía. Así que los que no han comprado sus boletos pueden comprarlos ya mismo en la oficina parroquial. También el Movimiento Familiar Cristiano está teniendo sus ventas allá afuera. Si ustedes desean contribuir comprando alguna cosa, pueden hacerlo también. Les agradezco su paciencia, por la paciencia que han tenido en la construcción que tenemos de la pila bautismal. Con el favor de Dios la vamos a poder usar este próximo sábado, con el favor de Dios. Así que yo pienso que van a estar muy gratamente sorprendidos porque el trabajo que están haciendo es muy, muy bonito, pero también es muy delicado. Este jueves empieza el Triduo Pascual, lo que quiere decir que vamos a estar ocupados el jueves a las 7 de la noche, el viernes a las 7 y el sábado a las 9 de la noche. Esas celebraciones son tan largas como la de hoy, así que si se va a estar quejando que ay, que dura más de una hora, mejor ni venga, ¿verdad? No venga, porque las celebraciones duran 2, 3 y 4 horas, son muy bonitas, pero son muy largas, ¿verdad? Así que tengo algunos valientes que quieren celebrar su fe el jueves, viernes y sábado. Tengo unos valientes, al menos hay como 7. Bueno, muchas gracias a esos valientes, ¿eh? Y el coro que siempre está aquí, gracias a Dios. El día viernes vamos a tener dos eventos. A las 11 de la mañana vamos a tener el Via Crucis Viviente y también a las a las 11 de la mañana el Via Crucis Viviente y también vamos a tener la Divina Misericordia. La coronilla va a empezar a las 3 de la tarde, va a empezar la novena. Así que si usted quiere comprar sus velas también para el Jueves Santo y el Sábado Santo, puede hacerlo ya mismo para que no ande corriendo a última hora
el sábado, ¿verdad? Así que compre sus velas ya de una vez para que esté bien lista, esté bien listo para los días santos. Vamos a hacer la bendición de objetos religiosos. Si usted tiene velas y algunas otras cositas que le gustaría bendecir, póngase de pie, por favor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Bendito sea, Señor, fuente y origen de toda bendición, que te complaces en la piedad sincera de tus hijas y de tus hijos. Te pedimos que atiendas a sus deseos y les concedas que, llevando consigo esos signos de fe y de piedad, se esfuercen por irse transformando en la imagen viva de Cristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Dios y Padre nuestro, mira con bondad a esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a sus verdugos y padecer el tormento de la cruz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén. Vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Bueno, nos vemos el jueves. Primero Dios. Los niños y niñas de educación religiosa que llegaron tarde, aquí vamos a estar recogiendo los boletos, aquí al lado del piano. Gracias. Sub tuum presidium confugimus, Sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes, ne despicias in necessitatibus, sed apericolis conctis, libera nos semper, Virgo benedicta. Que las almas de nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Cuando entre
Santísimo Sacramento, oh Sacramento Divino, toda alabanza y toda gracia te sean dadas en todo momento. Oh Santísimo Sacramento, oh Sacramento Divino, toda alabanza y toda gracia te sean dadas en todo momento. Oh Santísimo Sacramento, oh Sacramento Divino, toda alabanza y toda gracia te sean dadas en todo momento. Amén.